Ah, claro, parece buena idea subirse aquí, ¿no, Freeman? Vámonos, subámonos, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que va a suceder, Freeman? ¿Eh? Ya, vos sigue nomás. Vaya bicho ese. Hola. Y se vuelve loco, ese ex. Fíjate con los ojos. Ah, no, no, no puede ser. Oh, este jodido. Hola. No, me han jodido. Bueno, es malo. ¿Qué es eso que está atrás? Vi como una especie de cosa. Ay, ay, ay. Bueno, simplemente dejaste atrapar en la mejor opción que hay para llegar a la superficie, ¿no? ¿Y eso? Eso tengo que los vi. El funcionamiento, mejor dicho. Y el despliegue de los Banshee, así yo los llamo. Y me recuerda a los Banshee de StarCraft 2. Es así. Vamos, lléveme una buena vez. Si ya se fui atrapado ya. Qué lentos son estos tipos. Uf. Sí que es una torre bien larga, ¿no? O bien alta, ¿no? ¿El equipo de mi casa? ¡Oh, la vea Metrópolis! Y está todo iluminado. Y eso que dejaba la puerta embarrada abajo y todavía hay luz. Y ahí son las luces. A pesar que lo conquistaron los bichos y ahora tenemos vida diferente que anteriormente, la civilización avanzaba bastante rápido, pero no sé si es para bien o para mal. En todo caso, no han aprovechado por nosotros. Es como el juego de este también del. A ver, hay un juego llamado que de este juego de estrategia y tiene nombre, ahora que no me acuerdo. Bueno, es de alienígena también. Bueno. Yo me ocupo de él. Ustedes ya sabrán, ¿no? No te No tiene el esfuerces, poder, es ¿no? inútil. Hasta que no estés donde él quiere, no hay nada que hacer. Oye, si Lo no dice nada. siento, Gordon. Oye, yo soy el que habla aquí. Mi persona. Gordon no sabe hablar. Es un callado. Tú no me estás escuchando, pero yo sí, te escucho a ti. Estoy loco, ¿no? Soy como la. Es como la mente. Imposible De describirlo con nuestro vocabulario. A Gordo lo que Freeman. yo he visto tampoco hay palabras, Brain. Subconsciente. Genocidio, maldades sin Subconsciente. nombre. Ay, Dios. Hola. ¿Cómo está? Anda, si Ha es pasado un Gordon tiempo, Freeman, ¿no? por fin. ¿Qué es eso? Se terminó el tiempo, maldición. Estoy muy agradecido, doctor. Primero me lleva hasta la misma puerta de mi viejo amigo. Ajá. Después se entrega a usted mismo. Si hubiera sabido que iba a venir directamente hasta mi oficina, no me habría molestado en perseguirle. Estando los dos bajo mi La verdad es que no custodia, tenía puedo intención de hacer eso, un ¿verdad? trato con la Alianza Pero ya que imponiendo estamos en la mis misma condiciones. circunstancia. Doctor Ya, ríete Lee. bien, por favor. Wallace. Sí, Judith, ¿qué pasa? Deberíamos llegar a un trato para que Ellie continúe con la investigación. Gracias a ti tenemos todo lo necesario en ese aspecto. Estás más que preparada para terminar su investigación. Lo que no podemos hacer, ni tú ni yo, es convencer a la muchedumbre de que se olvide de su absurda lucha. Y aún así, Ellie se niega a pronunciar las palabras que lo salvarían a todos. ¿Rescatarlos? ¿Para qué? Ellie, si no vas a hacer lo correcto por el bien de todo el mundo, a lo mejor puedes hacerlo por uno ¿En de serio? ellos. ¿Te capturaron? Alex, cariño, papá. Alex. ¿Gordon? ¿No me viste cuando Maldito te vine para seas, acá? Brin, deja que se vaya. ¿En serio? ¿Te Ellie, das muere cuenta tu ahora? viejo amigo. ¿Vas a dejar que tu cabezonería condene a todas las especies o darle a tu hija la oportunidad que su madre no tuvo? ¿Cómo te atreves a mencionarla? Alex, tienes los ojos de tu madre, pero el carácter terco de tu padre. Pues todavía no ha visto nada. ¿De veras? Bueno, veamos de qué te sirve al otro lado de un portal de la Alianza. Adelante, Brin. Si eso es lo peor que puedes hacer, envíanos por el portal. Ni mucho menos es lo peor. Pero puede que no opines así una vez estés aquí. No es necesario. Cierto, es perder el tiempo. Por suerte, Oh, parece que la resistencia está por aceptar un nuevo líder.
que además es el perfecto títere para aquellos que lo controlen. ¡No! No le hagas caso, Gordon. ¿Qué le parece, Dr. Freeman? ¿Se da cuenta de que su cabeza se ofrecía al mejor postor? Gordon jamás haría un trato con usted. Entiendo que prefiera no hablar de ello ante sus amigos. Me deshago de ellos y hablamos tranquilamente. No te esfuerces. Papá, lo siento mucho. Parece que partí este video en dos. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo, Judy? ¿Qué estás haciendo? Lo que yo sola no podía lograr. Te vamos a parar los pies. Sí. Sí. ¿Cómo dice? Sí. Chica, voy a haber hecho eso primero antes de que hablara. Te irán a por ti, Judy. Doctora Mossman, por favor. Lo siento, Wallace. Es demasiado tarde. ¿No? Oye, ¿dónde puedo conseguir una de esas paletitas? Que puede estropear las cosas de demás. ¡Papá, espera! ¡Oye, se está llevando mi cuestión! ¡Cuidado, va! ¡Bastardo! ¡Oh! Me empujó el cochino. Te voy a sacarte la muela, bastardo. ¡Eh! No hay tiempo, Alex, dirígete al portal. ¿Cómo? Necesitarás esto. Oye, chicas, ¿pero dónde puedo conseguir uno de esos? Lo necesito. Cuida de mi padre. Me salvaría tantas cosas que han pasado de camino. Nunca. Bueno, mire sola. Venga, Gordon, vamos. Ya, vamos, Alex, apúrate, corre. ¡Corre! Gordon. ¿Qué haces? No hace mucho que nos conocemos, pero... ¿Y qué vas a hacer? ¿Pico la sol? Ese es mi corazón que está latiendo. Oye, no te me calles así. No te importa, ¿no? Bueno. Ah, perdón. Gracias por venir. Escucha. Es él. Ahí está. ¿Así? ¿Estás jodido? Corre, mierdecilla, lo que te voy a lanzar, mira lo que tengo aquí. Tengo que esto. Tengo el poder de los dioses de nuevo. Soy Zeus. ¿Cómo son? ¿Por qué tengo? ¿Esto es sangre? Parecía que fuera sangre. ¿Quién sabe a dónde irá? No sé dónde irá. Oh. Es el reactor de fusión residual de la ciudadela. Yeah. Alimenta el dispositivo del teletransportador. Sí, no tendremos otra oportunidad como esta. Tenemos que detener al Dr. Brin. Ya, chica, entonces así vamos entonces. Por favor, ¿puedo pasar al siguiente lado? No puedo desconectarlo. Parece que ha transferido el control a la otra dimensión. Al parecer. Tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas. Parece que tu método de hackers no ha llegado a aquí nomás, ¿eh? No, pero puedes hacer algunas cosas. Ya estoy listo, ya chica, no te preocupes, yo soy un hombre precavido y rápido. Ten cuidado. Oye, te cuento algo, el próximo episodio creo que lo voy a terminar, así que vete preparando. O quizás lo pueda terminar este episodio. Quizás. La sigo avanzando. Oye, ¿cómo corro? En el momento de la sinapsis, cuando me teletransporte, ¿lo puedo pasar? Se inundará de partículas mortales desconocidas por la ciencia humana. Quizás cuando tenga el placer de estudiarlas, le pondré algunas. ¿Cómo llegaré a esto, ya? Así no caerá todo en el olvido. Para cuando la singularidad desaparezca, yo estaré muy lejos. Ah, obvio, esto tiene que volverse. Sin embargo, usted será destruido de todas las formas posibles. Incluso en algunas esencialmente imposibles. No. No, fuera de aquí. Déjame. Eliminado, chao. Hola, amigo. No, casi. Ven aquí. Ven aquí, pum. Genial. Oh, no. Venga, activando la extensión. Atención. Corre, Gordon, antes de
Atención, esta vez. Sí. Pero por favor. ¿Qué onda? Bueno, y ya este de aquí me sirve, ¿no? Me estaba quemando. Agua en la vida. Ah, me hicieron cualquier daño. De aquí, la chica. Por aquí. Este segundo. ¿Qué pasó con este? Se cayó. Por aquí, la chica. A ver. ¿Qué va a hacer el proyecto? No, es una bola normal que explotando. Cállate, asqueroso. A ver, chicos, yo soy un hombre de acción, ya no soy un hombre de guerra, como solía hacerlo. A ver, ¿cómo era esto? ¡No! ¡Me caí! Che, tu manga, que soy tonto, imbécil. Ya, pura la verdad. Casi. Fuera. Fuera aquí. Fuera. No, no puede ser. Fuera aquí. Se hizo mierda. F6. F6 de nuevo. Por fallé. Por aquí. Listo, ya está. Este ya está hecho. Muéranse todos, bichos. Hola. ¡Ya estamos! ¿Te gusta, no? Tenemos que salir de aquí. Ya. ¡Oh, no! Oye, ¿cómo estoy aquí si estaba ya? ¿Es la hora, Dr. Freeman? ¿En serio tú de nuevo, señor Mr. G? De verdad que ha llegado la hora. ¿En serio? ¿Ya se me acabó la hora? ¿Cuándo llegó? ¡Oh, no! Realmente sí, tiene razón, yo soy muy rápido. Ofertas interesantes para usted. En condiciones. Oye, déjala. Normales, no las tendría en cuenta, pero con los tiempos que corren. En lugar de darle la satisfacción de decidir, me tomaré la libertad de elegir por usted. ¿En serio? Y llegado el momento, si es que llega otra vez. Esta vez me están obligando a hacer lo que yo quiero. Disculpas él por quiere. Esta imposición arbitraria, Dr. Freeman. Confío en que empiece a entender todo durante el curso de... Bueno... No, chico, no. No puedo decirlo. Mientras tanto, yo me quedo aquí. ¿En serio? ¿Y yo qué voy a hacer por mientras dormir? Por favor, hombre. No me dejes de aquí, no quiero estar solo de nuevo. ¡Ah! Y así como terminó la conciencia de Gordon Freeman en el olvido del oscuro abismo negro. Ya lo dije, oscuro y negro, ¿no? Bueno, hemos aquí visto y acabado Half-Life 2. Oh, sí. El juego base, ¿no? Porque también están los DLC. Que también los voy a grabar y los voy a subir. Pero siendo sincero, este juego Half-Life 2, el juego base, tiene... es más largo que lo DLC. Podría decirse que la cantidad de horas que tiene del 1 a este, creo que es casi igual. O es igual, no sé. Pero tiene mucha historia, y eso es bueno. Y divertido, la acción, todo lo que te demuestra. La historia de todo lo que se desarrolla en tu entorno. Durante Half-Life 2, lo que es desarrollado de Half-Life 1 para Half-Life 2, las consecuencias, mejor dicho, de Half-Life 1.
a lo que vemos ahora. Y ahora hay otras consecuencias que pasan después de todo esto. Y ahora, viendo Half-Life 2 parte 1 y luego Half-Life 2 parte 2, se van a desarmar, o sea, se van a desenredar algunas cosas que van sucediendo a través de la trama. Y como ya ven, los enemigos, no tanto así como los principales enemigos, no los que enemigos que vamos luchando durante el juego, sino tus aliados y los enemigos del. Los aliados y los enemigos que van saliendo. Nos van contando cómo va transformando y transformando la vida de la planeta Tierra con los invasores que conquistaron la Tierra y lo que podríamos decirse como la cantidad de especies que vamos surtiendo en la Tierra. Bueno, eso más que nada. Así que chicos, sin parar más. Ustedes investiguen, porque esta cosa es una investigación profunda, que o sea, que yo no voy a hacer, porque yo no soy fan de este juego y ya no estoy en la edad para andar investigando como antes. Aunque podría decir que tendría que hacerlo. Y hacer una investigación profunda para desentrañar. Lamar, A ver, aquí están los maldita sea, postcréditos. ¿a dónde ha ido? Este pelado, hueco, todavía anda buscando a la mar. Y eso es lo que pasó. Bueno, aquí no estaba la mar. La mar desapareció y ahora apareció al final de los créditos. Vaya, qué interesante. Bueno, chicos, espero que les haya gustado Half-Life 2 y nos vemos en el próximo parte en las próximas temporadas de Half-Life, por así decirlo, en Half-Life 2 parte 1. Así que así de más, nos dejamos y nos vemos ahí. Hasta luego.